Acá tenemos nuestras tarjetas. Vamos a ponerle 10 liras a cada tarjeta. Para ponerlo es súper fácil. Se pone la tarjeta. İşleminiz yapılıyor. Sadece kağıt para giriş yapınız. İşleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart yüklemeniz gerçekleşti. Y ya. Ahora el siguiente paso es tomar el ferry para pasar del lado europeo al lado asiático. Vamos corriendo porque puede que este sea nuestro barco. Kadıköy. 2:30. Estamos de vuelta en Estambul y el día de hoy vamos a ir a un lugar que es tal vez poco turístico, pero es el lugar de moda para los jóvenes aquí en la ciudad. Nosotros ya estuvimos una vez y de verdad que es nuestro sitio favorito en Estambul y por eso se los teníamos que mostrar. Este lugar se llama Kadıköy. Kadıköy es como el nuevo Taksim, así lo llaman los jóvenes. Taksim, la plaza de Taksim, que es el lugar más turístico aquí en Estambul. Es donde están todos los restaurantes, todos los centros comerciales, los lugares de... las discotecas. Ahora todo eso se puede encontrar en Kadıköy. ¿Cómo se llega a Kadıköy? Pues Kadıköy es al otro lado del mar. Está ubicado en la parte asiática de Estambul. Para los que no saben, Estambul tiene tanto parte de la ciudad en Europa y en Asia. Entonces, para llegar tenemos que coger este ferry. Como vieron, nos vieron corriendo para tomar este ferry. Hay dos, digamos, dos formas fáciles de llegar: desde Karaköy, que es donde estamos en este momento, y desde Eminönü, que es al otro lado, desde allí. Allá tenemos el Palacio de Topkapi, de los sultanes. Allá tenemos la famosa Santa Sofía. Miren, también tienen un tramcito como el de Taksim. ¿Hemos llegado con la tarjeta? Sí. Miren este. Se le cogió el sueño ahí, va con la comida al lado. Y está muy bonito, está lleno de placitas como estas y callecitas por todo lado. Ay, qué bonita cosita chiquita. Bebé. ¿Qué estás pasando, vida? ¿Qué estás cazando? ¿Me va a casar o no? ¿Qué quiere? ¿Quiere que le dé amor o me va a casar? No, está seguro. ¿Quiere que le dé amor o me va a casar?
Lo bueno es que este caminito sigue por allá derecho, sigue kilómetros. La vez pasada que vinimos a Estambul, caminamos horas y no llegamos al final. Vean, un buen plan sería rentar una bicicleta de estas y arrancar por todo el camino. Bueno, y que no les extrañe en las calles de Estambul ver cositas así. Aquí está el agüita para los gatos callejeros y aquí está la comida. Aquí este muchacho vino a comer, ¿cierto? Él está todo timbrado. Tímate la cámara. Y esto ya sea el gobierno o las personas también que vienen a que contribuyen para la comida de los animales. ¿Qué es esa cosa tan linda? ¿Qué es bizco? Es el de los helados, ¿no? Sí. Kadıköy también tiene el mejor helado de Estambul, que se llama así como están apareciendo por aquí. Y nosotros ya lo probamos y la verdad sí estaba muy rico. ¿Puedes pedir? Porque dijeron que el mejor es el que tiene nueces. Ya pidió como cuatro bolas ahí. Ay, solo llevo tres. ¿Sí está bueno o no? Ya probé el de nueces, que es el que recomiendan, y está delicioso. Tiene pedazos de nueces y melón. Pero vea que se está volviendo nada usted ahí. Ay, ya me encarté con esto.